Buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios y se trata del precioso Tylosaurus de Pavo, una figura que sacó Pavo en el año 2012 y que bueno, mucha gente la desprecia ya que pues no es muy parecida a lo que es un Tylosaurus científicamente correcto, pero he de decir que esta figura es más estilo vintage. Y ya sabéis que a mí me encanta, pues eso, el estilo vintage, o sea, más parecida a cómo eran tanto los dinosaurios como los reptiles marinos antiguamente, en la época de los 80 y demás. Y pues la verdad que me encanta esta figura. Además, tengo pocos reptiles marinos y este es uno de ellos. Por lo tanto, pues vamos a empezar con la figura. Y lo primero, vamos a quitarle la etiqueta de Pavo. Ya sabéis que todas sus figuras vienen con una etiqueta que, bueno, desgraciadamente no viene con información paleontológica o cualquier tipo de información, solamente es una etiquetita que nos indica pues que está realizada por Pavo en varios idiomas, sale todo. Y bueno, pues veis que no se trata de una figura con la mandíbula articulada, sino que es una... pues es una figura que bien podría hacerse pasar por una de Safari, ya que Safari es de las pocas compañías que no ha articulado la mandíbula de sus dinosaurios o reptiles marinos. Voy a deciros que este Tylosaurus fue uno de los mayores depredadores que existió en el periodo Cretácico, más concretamente en el mar interior. Llegaban a medir en torno a los 12-15 metros de largo y pues digamos que se encontraban en lo más alto de la cadena alimenticia, en lo que es en el mar, ya que pues pocos rivales o pocas presas se le podían escapar a esta preciosidad de y letal reptil marino. Bueno, vamos a medirlo, que veáis pues también cuánto mide la figura. Pues mide unos 22 centímetros de largo. Y de alto hasta la punta de la cabeza mide unos 5,5 centímetros de alto. Y si os interesa, la podéis encontrar pues en Earthaid Shop o en Amazon, si sois de mi país, de España. Si sois de Latinoamérica, en pues Paladinos o tienda de dinosaurios, ya que se encargan de las figuras de Pavo. Y bueno, pues vamos a acercar la figura, ya que pues hay que ver todo lo que tiene. Fijaos que lo primero que más llama la atención es la cara, con esa dentadura que, bueno, ya sabemos que no es una figura con muchos detalles, ya que se trata de un estilo vintage y demás. Y bueno, esto es para que veáis cómo es básicamente, ya que no estamos ante la mejor obra de Pavo ni nada de eso. Aquí pues veis Pavo 2012, que nos indica que es original. También es muy curiosa la forma que tiene, fijaos, está así como que ha comido hace poco. Algún arquelón o algo se ha tragado y se le ha quedado ahí incrustado en la barriga y no puede salir. Y también fijaos que las aletas del Tylosaurus, que las utilizaba para impulsarse más rápidamente, ya que así podía capturar sus presas de una forma eficiente. Aquí vemos la cola, que podéis ver que no se asemeja a la del Tylosaurus científicamente correcto, es más bien pues eso, la del antiguo. Vemos lo bien realizado que está pues lo que es la espalda, fijaos el tacto, es como de escamas, muy bien hecho en ese sentido. Aquí, pues, fijaos los pliegues de la piel. Los ojos que brillan, o sea, tienen... digamos que se resaltan, ¿no? No es que brillen 100%, pero sí que al darle la luz, fijaos, quiero que lo observéis. Eso me encanta. Hace que la figura le da ese toque de realismo. Aunque ya os digo que no es una figura de una calidad muy, muy grande. Pero seguro que los que sabéis amar lo vintage, sabréis de lo que hablo.
Y bueno, pues vamos a dejar la figura aquí. Que veáis de frente. De lado. Mirando atrás. Y para este lado. Y bien, pues también decir que el color me gusta, aunque es bastante, ya podrían haberse currado un poco más el color en algunas zonas, pero bueno, pues digamos que es pasable. Y hay que decir que hay más Tilosaurus en el mercado, no solamente está este Tilosaurus, sino también está el de colecta, que para mí es el mejor de todos, aunque este, por lo que os he dicho antes, tiene ese toque de lo vintage. Además, como coleccionador de papo, también le doy ese plus, ¿no? De, es una figura de papo y demás. Vale. Y bueno, pues llegado el momento, vamos a sacar otros reptiles marinos para hacer la comparativa y que veáis cómo queda junto a otras figuras. Y bien, como os he dicho antes, el Tilosaurus de colecta, a mi parecer, está mejor realizado en tanto en coloración, a ver que le dé bien la luz, tanto en coloración como en lo que viene siendo la forma más dinámica, me gusta más, pero este también tiene su encanto, chicos. Ahí quiero que los veáis a los dos. También traigo un Elasmosaurus. Este Elasmosaurus es de Carnegie, más concretamente el que salió para Salvat Editores. Ya sabéis que que se fijaron en Carnegie para hacerlos. Y bueno, ya podéis ver que tiene la típica forma de Elasmosaurus vintage, ya que pues, la colección es de 2000 y es lo que hay. Pero queda bastante chulo, ya os digo, en la estantería junto a los demás. Queda muy bien. Me encantan los reptiles marinos, son pues eso, figuras muy poco comerciales, pero que si sabéis de reptiles marinos seguro que os encantará. Y aquí traigo el precioso y increíble Kronosaurus, que para mí es una de mis mejores figuras de reptiles marinos que poseo. Ya sabéis que tenéis el review de estas dos también, junto con este precioso Crono. El Kronosaurus, que es otro reptil marino gigantesco. Este sí que es muy correcto científicamente. Es bastante correcto, fijaos la cola, sobre todo. Y nada, pues aquí podemos ver cómo quedan. Y también tenemos, y para mí, la medalla de oro de todos, que bueno, no es un reptil marino, pero más de uno le dará una sonrisa al verlo, que es el Megalodón. Fijaos qué bestia el Megalodón. La verdad que están, ahora que me fijo, están a escala el Tilosaurio y el Megalodón, porque el Megalodón sabéis que medía pues una barbaridad. El Tilosaurio también, pero llegaba pues eso, a los 12-13 metros de largo, y la verdad que pega bastante con el Megalodón al lado. Y bueno, chicos, pues ya conocéis las bondades del Tilosaurio, que bueno, ya sé que mucha gente no le gusta y se ha echado mucha tierra a este Tilosaurio, pero os puedo decir que merece la pena tenerla. Si os gustan las figuras vintage o si sois de la época de Planeta de Agostini y todo eso, cuando sacaron los fascículos de dinosaurios, que salían muchas imágenes parecidas a este, y por eso mismo os las recomiendo. Y bueno, chicos, pues nada más, daros las gracias como siempre, ya que pues se agradece mucho que siempre estéis al pie del cañón. Y eso, se os quiere muchísimo. Dadle a like si os ha gustado este precioso Tilosaurus vintage. También compartid con vuestros amigos que les gusten los reptiles marinos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.